El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió el acto de homenaje a Juan Izquierdo Morales Chiona en la Plaza de la Fuente, junto al Salón de Celebraciones Pico de Oro, donde se descubrió un busto en su recuerdo. Un acto que contó con la presencia de familiares y amigos de Juan Chiona, miembros de la Corporación Municipal y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. El regidor local recordó la figura de Juan Chiona, un chiclanero que dejó un importante legado no solo empresarial, sino social, y que muchos le recuerdan de manera muy entrañable. Imagínense ustedes por un momento que Juan no hubiese estado en Chiclana, que no se hubiese dedicado a lo que se dedicó, y que entonces no hubiésemos tenido ni Los Ángeles, ni el Pico de Oro, ni el Paz, ni hubiésemos tenido la noche carnavalesca, ni hubiésemos tenido la fiesta de la Parpuja, y todo ese conjunto de cosas como la caseta municipal y tantos eventos que venían a la caseta municipal y todos los artistas de primer nombre que traía él a la caseta municipal. Pues simplemente lo que tendríamos que decir es que Chiclana hubiese sido muchísimo más aburrida. Un nieto de Juan Chiona fue el que agradeció en nombre de toda la familia este gesto para con su abuelo. Nos sentimos muy felices porque se está cumpliendo uno de sus sueños, ser reconocido y querido en su pueblo. Seguro que estaría muy orgulloso y contento, ya que su busto se encuentra en la calle que lo vio nacer, cerca de su segunda casa, El Pico, y mirando donde inició su andadura como hostelero y vivió gran parte de su vida. Por otro lado, también su mirada se dirige al puente, punto de paso de la cabalgata de sus Reyes Magos, la de Carnaval, los pasos de Semana Santa, la salida de los rocíos en romería, todo esto con un fondo flamenco, lo que le gustaba. Juan Izquierdo Morales nació el 28 de junio de 1939 en Chiclana. Junto a su padre y hermanos, llevaron la pensión, bar y terraza a Los Ángeles para posteriormente cambiar de actividad y convertir el negocio en discoteca, siendo la primera de la provincia. Además, recuperó la fiesta del carnaval en la ciudad, estando aún prohibido, teniéndose que suspender hasta el año 1973, que vuelve a resurgir, con una cabalgata con personal de su empresa disfrazado y recorriendo las calles de la ciudad. Durante años fue adjudicatario de la explotación de la caseta municipal en la calle Goya, pasando por ella los mejores artistas del momento. Organizó eventos como la Parpuja, el Festival de Cantes de la Barrosa, la Noche Grande del Carnaval, las 12 horas de rock o la gran noche carnavalesca. Juan Izquierdo fue miembro fundador y presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería. También ha sido hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Chiclana durante varios años. Su última y mayor actividad giró en torno a la Asociación de Reyes Magos, entidad de la que fue fundador y que presidió desde el año 2011 hasta el 2014, cuando fue nombrado presidente de honor.